al profeta Elías. Tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el primero.
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio.
revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ve, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venir y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venir y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los gran entendimiento en este tiempo Dios
nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos son juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Cuya escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Los redimidos siguen al Cordero de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible,
después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Y voló el cordero, el misterio. Por Dios y libres de ignorancia, pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su ser? En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio. Cena, tomó el libro sellado y abrió el misterio séptuple. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol. Tomó el libro sellado y abrió el misterio séptuple. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar. Terrible, después de la caída, el hombre
huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera, pero Dios descendió y le reveló el secreto, le mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia, pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El misterio de redención en la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio. Séptuple, no fue tu pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del arroz de la vida, pero el Cordero que fue inmolado cena, como el hijo de
Amén, amén, hermanos, hermanas, Dios le bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con una oración para empezar. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a cerrar los audios. Confirme si me escuchan. Hermana Victoria, ¿no puede ayudar poniendo el audio? Quitando el audio. Ya, ya, gracias, hermano, porque yo no más oigo. Ya, sí. Ya le voy a quitar. Está con el audio, ya, hermana. Gracias, Dios les bendiga. Amén, amén, hermano. Gracias, muchas gracias. Vamos a darle gracias a vuestro Padre Celestial por este grandioso día, por una oportunidad más que nos ha dado vivir en esta tierra, en este espacio llamado tiempo. Gracias, amado Padre Celestial, una vez más, Señor, por habernos permitido acercarnos a ti con gran humildad, con mucho respeto, porque sabemos que es tu palabra perfecta que nos llevará a vida eterna, Señor, en este último tiempo. Tú dijiste que iba a venir en la escena un profeta mensajero. Entonces hemos visto cómo ha cabalgado en el trayecto de todos estos 2000 años, Señor. En estos 2000, de los terceros 2000 años, oh Padre amado. Entonces Juan, que vino en la escena cuando él estuvo en la isla de Patmos, que fue desterrado por predicar esta palabra, Padre amado. Entonces los grandes religiosos, Señor, no querían este mensaje perfecto, que tiene mucha honra, que tiene mucho respeto, Padre. Entonces fue así que le llevaron desterrado a la isla de Patmos. Pero desde ahí él estaba mirando, oh Padre amado, la visión que tú estabas enviando, que iba a haber un mensaje a través de las futuras 7 edades de la iglesia que iba a venir, oh Padre. Entonces, dice en Apocalipsis 10:4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces. Dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él. Y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Esta es la gran oportunidad, este es el privilegio, Señor, que hemos podido captar, porque dice en Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Como él anunció a sus siervos los profetas.
Esa es la razón, Padre amado, que nos acercamos humildemente porque es tu palabra. Siendo Juan el tipo de la novia, venimos en la cena nosotros, oh Padre. Por eso que queremos reverenciarte mucho porque es tu palabra perfecta. Y siendo Juan el tipo de la novia, también vio más allá. Y nosotros venimos en la cena porque en Apocalipsis 10, 8 al 11 es nuestra promesa, Padre amado. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y dice Juan, y eso es el tipo que nosotros tenemos que hacer, y él me dijo, es necesario, y nosotros hemos escuchado, Señor, que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En esta tarde, Padre amado, al acercarnos con mucha reverencia, te decimos, grandioso Padre amado, que tú nos trajiste en la cena de este último, en este último tiempo, oh Padre, así como en el tipo de Noé, siendo Noé el profeta de aquel tiempo, predicaba y habían también los que copiaban, Señor, hicieron sus embarcaciones, pero de nada les sirvió. Pero Noé había escuchado y había trabajado como está tu palabra. Y cuando vino en escena el agua, todos fueron derribados, pero Noé y sus 8 almas, su familia, fueron salvos. Lo mismo es aquí, oh Padre. En este último tiempo, oh Señor, Dios Todopoderoso, ¿con qué reverencia, con qué respeto debemos acercarnos, Señor? No es un compañerismo, no es una lectura de cualquier cosa, oh Padre, es sacada de la Santa Biblia, oh Padre, que tenemos que leerla bien. Entrar en la escena de la palabra, oh Padre, porque ese es el último tiempo que estamos viviendo, entrar a la escena de la palabra, así como Noé ingresaban al arca, y ahora nosotros ingresando a la escena de tu palabra, oh Padre amado. Bendice grandemente el corazón de cada uno que va a lecturar tus mensajes, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos unjas a cada alma, a cada persona que estará en la cena para leer. Abre vuestra sabiduría y vuestro entendimiento para entender lo que estamos lecturando. De esa manera poder entrar en la escena de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Amén. ¿Sí me escucha, hermano? Confirme, ¿me escuchan, hermano? Listo, hermano, gracias. Dios le bendiga. Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Continuamos con el mensaje, cuando sus ojos fueron abiertos, predicado en Spindley, North Carolina, Estados Unidos, Norteamérica, el 20 de abril de 1956. Voy a continuar con los párrafos del 6 al 10. Por lo tanto, mi amigo cristiano, lo mejor que puede hacer, y yo también, es permanecer tan cerca del Señor Jesús como podamos. Amémoslos y oremos diariamente para que Dios nos ayude y nos guíe, de que estaremos a su lado cuando finalmente llegue el fin. Ese es el deseo de nuestro corazón. Y estoy seguro de que si somos sinceros en nuestro corazón y estudiamos su palabra y recibimos todo lo que él tiene para nosotros, no seremos engañados por el anticristo y su poder. ¿Se fijaron?
el anticristo puede hacer todo menos sanar. Él no puede sanar. Se fijaron en Jannes y Jambres. Cuando se levantaron contra Moisés, no podían hacer todo. Perdón, que podían hacer todo menos sanar. Podían traer maldiciones, pero no podían quitarlas. ¿Ven? Dios es el único sanador que hay. Él es el único que puede sanar. Y hoy tenemos los mejores hospitales que jamás hemos tenido, los mejores médicos que jamás hemos tenido, los médicos más inteligentes, los mejores médicos, los mejores medicamentos con los que hemos practicado. ¿No creen eso? Y tenemos más enfermedades de lo que jamás hemos tenido. ¿Por qué? Tenemos más pecado e incredulidad de lo que jamás hemos tenido. La incredulidad es pecado. Párrafo 7. ¿Qué es pecado? Incredulidad, fumar, beber, cometer adulterio, mentir, robar. Eso no es pecado. Esos son los atributos del pecado. Usted lo hace porque es un incrédulo. Si fuera un creyente, usted no haría eso. ¿Ven? Pero solo porque usted deja de beber y deja de fumar y deja de beber y cometer adulterio, eso no lo hace un cristiano. Usted es un cristiano porque usted es un creyente. ¿Ven? Usted es un pecador. Usted hace las cosas que no debe, porque la vida está en usted. Lo hace hacerlo. El árbol es conocido por su fruto. Y un árbol parece un manzano y produce pera. Entonces es un peral, porque la vida en él es la vida de un peral. Párrafo 8. Quería mostrarle lo simple que es. Solo una pequeña ilustración. No puedo quitar los ojos de una pequeña bebé esta noche, sentada aquí. Se parece a la mía en casa y les causa gracia. Toda la medicina que tenemos en el mundo, no tenemos un medicamento que garantice absolutamente sanar un resfriado. ¿Saben eso? Un resfriado común. Cientos de personas mueren cada año por un resfriado. Los médicos mueren cada año por resfriados, ¿correcto? Párrafo 9. Miren, no tenemos un medicamento en el mundo que sane una cortada de cuchillo. ¿Sabían eso? Una pequeña cortada simple de cuchillo. No tenemos un medicamento que la sane. Oh, ustedes dicen, hermano Branham, no la tenemos. Si tuviéramos un medicamento que sanara una cortada de cuchillo, sanaría un corte de cuchillo si estuviera en mi abrigo o en mi escritorio. Sanaría un corte de cuchillo. Lo sanaría donde quiera que esté. Ustedes dicen, pues, hermano Branham, ahora sé que se está volviendo fanático porque la medicina no fue hecha para sanar su abrigo ni para sanar el escritorio. Fue hecha para sanar su cuerpo. Párrafo 10. Muy bien. Que si ahora me cortara la mano con un cuchillo y me caigo muerto, el doctor viene, me pronuncia muerto, me lleva a la morgue o a la funeraria, embalsama mi cuerpo con un fluido que me hace parecer natural aún durante 50 años. Que todos los médicos de los Estados Unidos, Alemania y donde quiera que estén, los grandes científicos vengan y me den una inyección de penicilina todos los días. Que cosan ese lugar, que pongan todo el mertiolate, la droga sulfamida y todo lo que tenemos en ella. En 50 años a partir de hoy, esa cortada se verá exactamente de la manera que se miraba cuando fue hecha. Si la medicina sanara el cuerpo humano, ¿por qué no lo sana? Bien, usted dice, la vida se ha ido. Es correcto. Ahora, ¿qué es la vida? Díganme ustedes, ¿qué es la vida? Yo le diré quién es Dios. ¿Ven? Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo del 11 al 15. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje,
cuando sus ojos fueron abiertos. Párrafo 11. La medicina no construye tejido. Dios construye el tejido. ¿Ven? Los médicos. Ahora, no condenándonos. Dios sabe. No, señor. Los respetamos y ellos son nuestros amigos. Son siervos de Dios y los respetamos. Y ellos no reclaman ser sanadores. Ellos pudieran venir. Igual que usted se cortara la mano, es una buena cosa. Ir al médico y dejar que la cosa. Que pongan la medicina y lo que ponen en ella para mantenerla limpia. Pero él tiene que entregarla a Dios para sanarla. Si usted tiene apendicitis, el médico lo mira, dice, tiene apendicitis, señor. Bueno, confiaremos en Dios y sacaremos esa cosa. ¿De acuerdo? Va y lo saca. El médico lo cose. Usted no está bien. Él solo quita el apéndice. Ahora, ¿qué pasa con la sanidad? Dios tiene que hacer eso, ¿cierto? 12. Usted se rompe el brazo. Va al médico. ¿Qué hace él? Dice, solo un minuto. Voy a verte un poco de esta cura en ella. Y ahora, ese sería un curandero, ¿ven? Así que él solo lo que hace, él fija el brazo. Eso es lo que él sabe. Mira la radiografía y descubre si tiene todos los huesos en su lugar. Le pone una tablilla y usted lo sostiene así durante varios días. Y entonces Dios lo sana. Entonces usted toma... El médico nunca lo sanó. Él apenas lo fijó. Dios lo sanó, ¿ven? Ahora, no condenen al médico y el médico no debe condenar a Dios. Todos deberíamos trabajar juntos. ¿No lo creen? Hay cosas muy buenas hoy. Es una pena los motivos egoístas que hay en los hombres. 13. Ahora, tenemos la quiropráctica. El médico condena al quiropráctico. El quiropráctico condena al médico. El osteópata condena a los dos. Y todos juntos condenan la sanidad divina. ¿Saben lo que estoy pensando? El osteópata hace muchas cosas buenas. El quiropráctico también. La medicina también, la cirugía también. A veces incluso el médico condena al cirujano. El cirujano condena al médico. ¿Qué pasa? Perdóneme, doctor. Quien quiera que usted sea, no pretendo insultarlo, pero solo estoy haciendo una declaración ante la gente. Nosotros lo necesitamos y nos necesitamos uno al otro. Es mi parecer que cualquiera que condenara cualquier cosa que ayude a otro es por un motivo egoísta. Hay algo mal en la persona. Si solamente todos olvidamos eso, osteópatas, quiroprácticos, doctor en medicina, cirujanos, ministros, y todos juntos trabajaran para tratar de ayudar a nuestro prójimo, para hacer la vida un poco mejor para ellos, para hacer la jornada un poco más agradable, pienso que Dios estará más agradado con todos nosotros. ¿No piensan así? Así que si nuestros motivos son correctos, nuestros corazones son correctos con Dios, estamos tratando de hacer todo lo que podamos para ayudar a hacer la vida un poco más bendecida para cada uno. 14. Ese es mi propósito aquí esta noche. No vengo como un sanador, porque no lo soy. No vengo como un médico, porque no lo soy. No sé nada sobre el cuerpo. Lo único que sé es que hay un Jesucristo resucitado. Y Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y yo sé que su promesa divina nos ha prometido que las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí sobre la tierra, que serían reproducidas otra vez. Ahora, ¿reclamó Él ser un sanador? No, Él jamás reclamó sanar a nadie. Él dijo, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Es eso correcto? Entonces, ¿qué hizo Él? Él estaba poseído de un poder, o dotado, mejor dicho. Hermano Powell, perdóneme, no quise decir poseído. Párrafo 15. Pero él estaba dotado con un poder de Dios con el que veía visiones. Y él dijo a sus discípulos y a todos ellos que lo cuestionaron, que él no hacía nada hasta que el Padre Dios le mostraba una visión que hacer. Y él solo hacía lo que el Padre le mostraba que hiciera. ¿Cuántos lo saben, lectores de la Biblia, de que esa es la verdad y esa es la Biblia? Levanten su mano.
San Juan 5:19. Jesús dijo, después que pasó en medio de todas esas personas lisiadas, Él dijo, de cierto os digo, nada hace el Hijo de sí mismo, porque Él nunca sanó a ninguno de ellos. Él sanó a un hombre postrado en una camilla, quien Él tenía un retardo mental, 38 años. Él dijo, nada hace el Hijo de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. El Padre trabaja, el Hijo hasta ahora trabaja. En otras palabras, el Padre le muestra al Hijo qué hacer. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo del 16 al 20. Amén, amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura del mensaje, cuando sus ojos fueron abiertos. Mensaje predicado el día 20 de abril del año 1956. Párrafo 16. Ahora, ustedes eruditos de la Biblia, ustedes quienes han estado esperando por un superhombre que venga, que haga cosas al azar, que salga y lo que sea que quiera hacer, él lo haga. Eso jamás pasó en la Biblia y jamás será hecho por seres mortales en la voluntad de Dios. Si Jesucristo, ningún hombre vivirá jamás por encima de la suya. Y ningún profeta en ningún momento hizo algo sin que primero Dios le dijera que lo hiciera. Escudriñen las Escrituras y vean si eso es correcto. Siempre. No es la voluntad del hombre, es la voluntad de Dios siendo mostrada al hombre. Así que ahora, permítanme explicarles esto, que todo pecado y enfermedad fue resuelta cuando Dios trató con él en el Calvario hace 2.900 años, cuando su Hijo murió para salvarnos del pecado y la enfermedad. Él herido fue por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es lo que dice la Escritura. Párrafo 17. Ahora, no estoy diciendo que él hizo una expiación por su enfermedad y una por sus pecados. Él hizo una expiación, y eso fue por el pecado. Y cuando ustedes tratan con el pecado, tienen que tratar con cada atributo del pecado. La raza humana, como se nos enseña en las Escrituras, no tenía ninguna enfermedad antes que el pecado entrara. Y entonces, cuando el pecado entró, él, la enfermedad, fue emitida como un atributo del pecado, el cual tenía que producir muerte. El pecado es muerte, y la enfermedad sigue al pecado. La preocupación sigue al pecado. ¿Alguna vez se fijaron lo horrible que es la preocupación? No existe ningún beneficio en ella en lo absoluto. Hablaba aquí hace algún tiempo a un grupo de hombres de un club de una ciudad. Yo dije, y no hay beneficio si usted fuera a ser ejecutado en la mañana. Yo dije, la preocupación no le ayudaría ni un poquito. Vi a un hombre como que agachó la mirada y como que se rió, y él dijo, bueno, ¿qué haría la fe? Yo dije, firmar su perdón. Eso es correcto. La preocupación no tiene beneficio en ella. La fe. Así que aléjense de la preocupación y tengan fe. Amén. Párrafo 18. Si el doctor ha hecho todo lo que puede por ustedes, el hombre ha hecho todo lo que sabe hacer. Él ha llegado al fin de su conocimiento. Él no sabe más. Y un buen doctor honesto les dirá, eso es todo lo que puedo hacer. Ahora, muchas veces, él les dirá, que el Señor le ayude y bendiga. Allá en la Mayo, Clínica Mayo, cuando desahucian a la gente, ellos dicen, algunas veces, estas cosas, Dios sea misericordioso con usted, y si nosotros hallamos algo, lo volveremos a llamar. Ellos están tratando de ayudarlo a uno, intentando hacer la vida mejor para alguien. Eso es lo que todos nosotros deberíamos estar haciendo, intentar ayudar el uno al otro como vecinos en la jornada de la vida. Párrafo 19. Ahora tenemos un derecho entonces, cuando venimos a Dios y le pedimos por su ayuda, y eso es por lo que estamos aquí esta noche. Ahora, si les estoy diciendo que la obra ya está terminada, la cual la Biblia declara que está terminada, ¿qué podría hacer yo por ella entonces, si ya está terminada? Lo único que puedo hacer es señalarles al tiempo que fue terminada y la Escritura que dice que ya está terminada. Y eso es todo lo que se puede hacer. Eso descansa en su fe personal en las obras consumadas de Jesucristo en el Calvario.
Ese es el único de que el evangelio del que conozco que está escrito en la Biblia. La obra fue consumada en el Calvario y nosotros solo miramos a ese lugar y por fe extraemos dividendos de nuestra salvación eterna. La Escritura dice que esta es las arras de nuestra salvación. Entonces, amigos, si no hubiera arras para nuestra sanidad, entonces no hay resurrección del cuerpo. Si la salvación solo corresponde al alma, que cuando morimos y todo de nuestra corrupción, de nuestra mente y nuestros pensamientos son cambiados cuando venimos en la presencia de Dios. Y este cambio que tenemos ahora por el Espíritu Santo, si eso es las arras de nuestra salvación, seguro, eso es lo que la cuota inicial, la prueba de que hay un lugar donde iremos más allá de la tentación y no habrá más pecado. Párrafo 20, por último. Entonces tiene que haber un atributo, o digo, las arras, si hay una resurrección. Y si no hay sanidad divina, no hay resurrección. Así que nosotros creemos en la resurrección y la sanidad divina en las arras de nuestra resurrección. Yo puedo darles declaraciones de personas quienes han estado, según a la ciencia médica, registradas muertas en la sociedad del cáncer. Han estado muertas 10, 12 años atrás, vivos y llenos de energía esta noche como pueden estar. ¿Qué es? Son las arras de nuestra resurrección. Ahora nosotros vemos y vivimos, nosotros creemos. Ahora, Jesús, cuando murió, después de hacer esa promesa, Él dijo que las mismas cosas que Él hizo, que la iglesia las haría hasta que Él regresara de nuevo. Yo estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y mayores que estas haréis, entre paréntesis, o más que estas, haréis porque yo voy a mi Padre. Dios estaba esperando a través de un ser humano, Jesús. Y cuando regresó a Dios, Él opera universalmente en cada corazón creyente alrededor del mundo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 21 al 25. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, cuando sus ojos fueron abiertos, predicado el 20 de abril del año 1956, párrafo 21. Me sorprendí cuando tuve mi primer servicio en Durban, Sudáfrica. Cuando llegamos allí aquella tarde y había como 35,000 o más en el aeropuerto, esperando para recibirnos. Y nos dirigimos a la reunión y apenas llegando a la reunión, el Señor mostró una visión de un auto viniendo y un muchacho con una pierna más corta que la otra. ¿Obtuvieron el libro? No sé si los muchachos tienen más o no de un profeta visita Sudáfrica. Y le dijo quién era e incluso le dijo cuál era su nombre. Le dijo que estaba sano. El muchacho vino corriendo por ahí y estaba normal y sano. Después, él fue examinado un poco por algunos doctores. A la mañana siguiente, la Asociación Médica de África me llamó y me pidió que desayunara con ellos, lo cual fue un gran honor. Dijeron, le abrimos la puerta de cada hospital, Reverendo Branham. Dijo, porque usted nos ha ayudado más. Párrafo 22. Ahora, ahí abajo había algo parecido. Y sin menospreciarlos a ustedes, amigos míos, es como la ciencia cristiana en la African AFM, Church, entre corchete, misión de la fe apostólica de Sudáfrica. No creían ni siquiera en tener un médico. Para ellos era un pecado tener un médico en su casa. Y dijeron, hay muchas de esas personas que podríamos ayudar si solo pudiéramos entrar. Y dijeron, ellos lo aman y le creen. Y cuando usted les dijo que la profesión médica era de Dios y Dios ayudaría a la gente a través de la profesión médica, dijo, eso le abrió las puertas a la gente que no hubiésemos podido obtenerlo de otra manera. Bien,
Le dije, hermano, no es tanto como yo lo dije, entre paréntesis, porque es para usted también. Pero es la palabra. Dios así lo dijo y eso lo resuelve cuando Dios lo dice. Y así sabemos que las grandes cosas se hacen en los hospitales, entre los médicos. Por lo que tenemos que reconocer que eso es de Dios. Porque todas las cosas buenas vienen de Dios. Todas las cosas buenas. Párrafo 23. ¿Y qué si esta noche tuviera que caminar de regreso a casa? ¿Qué pasaría si tuviera que caminar hasta mi casa a unas 600 millas de distancia? Bueno, eso sería terrible. ¿Qué pasaría si fuera en una carretera de bueyes? Perdón, ¿qué pasaría si fuera en una carreta de bueyes? Pero la ciencia ha producido un automóvil. Yo les agradezco por ellos. Me alegro mucho, lo acepto. ¿Qué pasaría si tuviera que lavarme las manos con arena, como solían hacerlo hace años? Pero la ciencia ha perfeccionado el jabón. Yo puedo limpiarlos mucho mejor, ¿ven? Bueno, entonces si tengo que condenar al médico, tengo que condenar el jabón y tengo que condenar el automóvil y tengo que condenar todas esas cosas, ¿ven? Así que despierten ahora. Estén bien despiertos, cristianos. Miren a Jesucristo. Si el médico ha hecho todo lo que puede hacer, Cristo está aquí para sanarles, no para sanarles, pero Él está para probarles que ya los ha sanado. Ahora, primero Él habló por la palabra. Entonces, si ustedes no creen en la palabra, siendo que Él se levantó de entre los muertos y nosotros creemos eso. Párrafo 24. Y escuchen, cristianos, quiero hacerles una pregunta solemne. ¿No es una cosa maravillosa esta noche saber que nuestra religión cristiana, entre paréntesis, piensen muy bien ahora, es la única religión en la tierra que entre cientos y cientos de ellos que puede demostrar que su fundador y salvador está viviendo? Buda murió hace 2500. Mahoma murió alrededor de 1900 años atrás. Diferentes religiones. Sus fundadores están muertos, enterrados. Ellos tienen sus monumentos en la tumba, pero nosotros tenemos una tumba abierta. No solo eso, los judíos no pudieron creerlo. Ellos dijeron que algunos de sus discípulos vinieron a robarlo. Ellos siempre están tratando de encontrar alguna salida, de alguna manera mecánica. Pero Jesús lo sabía. Sabía que ellos lo harían, pero Él dijo: un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Las cosas que yo hago, vosotros también. Y esta noche, en medio nuestro, Jesucristo, el Hijo de Dios, está viviendo aquí con nosotros, omnisciente, omnipresente, omnipotente, infinito, inmortal, Dios viviendo con nosotros ahora. Amén. Justo aquí en Spidal, Carolina del Norte, esta noche, Él está aquí. Él está en todas partes. Y si se someten a Él y le creen, las mismas obras que se hicieron cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él las hará nuevamente. No hay otra religión en el mundo que pueda hacer eso fuera del cristianismo. Que el Señor los bendiga mientras hablamos de su palabra y la leemos por un momento. Oremos. Párrafo 25. Padre Celestial, a medida que las horas pasan, hombres y mujeres están aquí de diferentes lugares y diferentes ocupaciones en su jornada, su peregrinación aquí en la tierra. Y oramos para que tus bendiciones estén sobre cada uno de nosotros mientras te servimos. Y Padre, rogamos que tomes los motivos de nuestro corazón esta noche y lo expreses a través de tu palabra al pueblo, para que sepan que estamos aquí para ser tus siervos y para darles tu amor a través de tu palabra. Y para que sepan que tú estás vivo
y que su esperanza, que descansa en la eterna vida inmortal más allá de esta sombra en que vivimos, es correcta. Tus palabras son verdaderas. Ahora ven y habla, nuestro Padre Celestial, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Beatriz, párrafo del 26 al 30. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura. Cuando sus ojos fueron abiertos, del 20 de abril de 1956, párrafo 26. En la palabra de Dios, en San Lucas, capítulo 24, el versículo 31 e incluyendo el 32. Escuchen, la lectura de la palabra. Me encanta leer la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Mis palabras son la palabra de un hombre. Ellas perecen y fallan igual que la suya o el de cualquiera, pero su palabra nunca fallará. Es la palabra imperecedera de Dios. Escuchen con atención. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y ahora, ahora que el mismo Señor Jesús nos abra las escrituras, ahora hay mucha gente, cualquiera que sea capaz físicamente de dar la vuelta a las páginas que puede abrir la Biblia de esta manera. Pero no hay nadie que pueda interpretarla y abrirnoslas, sino Cristo mismo. Juan vio en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, y el que estaba sentado en el trono tenía el libro en su mano. Y ningún hombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra era capaz o digno de tomar el libro para desatar los sellos o de siquiera mirarlo. Y un cordero como inmolado desde la fundación del mundo vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y lo abrió y desató los sellos. Ese es el Hijo de Dios, que lo abra en nuestros corazones. Párrafo 27. Siendo que estoy débil de la garganta, solo hablaré por unos momentos y entonces comenzaré la línea de oración en los próximos 15 minutos más o menos. Y orar. Ahora, denle toda su atención. Esta noche, nuestra pequeña escena es la primera hermosa mañana de la resurrección. Y no era una cosa como está esparcida por el mundo ahora. La resurrección para nosotros ahora significa mucho más de lo que significó para ellos esta mañana. Porque muchos no lo creyeron. Estamos siguiendo a dos discípulos. Uno de ellos se llama Cleofas. La Biblia no da el nombre del otro. La Escritura dice que estos hombres eran hombres ignorantes y sin letras. Ellos no tenían ninguna educación, pero ellos lo conocían a él. Y pienso que una educación es maravillosa, pero preferiría conocerlo a él en el poder de su resurrección, que tener toda la educación que el mundo pudiera darme. La educación es maravillosa, pero conocerlo a él es la vida. Y entonces discípulos lo conocían, pero debido a que una decepción había surgido, habían olvidado todas sus palabras. Y no es eso casi como lo tenemos hoy. Cuando una pequeña decepción se produce
alguien entra y malinterpreta algo, y luego decimos, oh, bueno, todo es fanatismo. Después de todo, no hay nada en eso quizás. No, no es eso solo la raza humana. Bueno, sé que la sanidad divina no es real, porque sé que se oró por la señora Jones y ella no se recuperó. Eso no tiene nada que ver con la promesa de Dios. Eso tenía que ver con la fe de la señora Jones o la voluntad de Dios. ¿Ven? Párrafo 28. Ahora, pero ellos se habían olvidado de todas sus palabras. Él dijo que iba a levantarse en el tercer día y estaban presentes cuando lo dijo. Cuando habló con sus discípulos, pero ellos se habían olvidado de todo. La pena había llegado. Ellos habían visto a un hombre que había resucitado a los muertos después de estar muerto por 4 días. Y vieron a ese hombre que dejaba que los soldados le escupieran en su cara. Y vieron a un hombre que podía pararse y, por el poder de Dios, decir a la gente en audiencia, de su audiencia, incluso puede percibir sus pensamientos. Él podía predecir cosas que pasaron perfectas de la manera que él dijo que serían. Incluso envió un apóstol para coger el primer pez y sacar una moneda de su boca para pagar al tributo. Ellos vieron las grandes y preciso que eran en sus predicciones. Nunca falló una vez cuando le dijo a una persona algo, siempre fue perfecto. Párrafo 29. Y vemos a ese hombre ahora con los soldados romanos, quienes han envuelto un trapo alrededor de su rostro para que él no pueda ver, y lo golpeaban con un palo en la cabeza diciendo, ahora, si eres profetizador, tú nos dices quién te golpeó y te creemos. Vimos a un hombre que fue capaz de hacer todas estas cosas y luego en debilidad aparentemente derrotado. Eso rompió la fe de ellos. No debería haberlo hecho, pero lo hizo y todavía lo hace. Vimos a un hombre que podía llamar a un hombre muerto a la tumba, que podía hacer todos estos milagros maravillosos. Y verlo colgar en la cruz con mucha saliva con todo su rostro, por todo su rostro, con su barba y su rostro sangrentado, donde los soldados arrancaban su barba y escupieron en su rostro. Y lo vimos con su espalda azotada hasta la carne, donde 39 azotes. No pudieron darle 40. Párrafo 30. ¿Y sabían ustedes que hay 39 enfermedades importantes en el mundo de hoy? 39 llagas a través de su espalda de azotes. Con cuencas de cuero en él, con pedazos de plomo, golpeándolo hasta que sus costillas se veían. Todos sus huesos me miran, él dijo en los salmos. Y al ver a los judíos y a los religiosos de aquel día, las altas iglesias, los eruditos, los educadores, caminaron alrededor diciendo, ahora eres el Cristo, desciende de esa cruz y te aceptaremos y creeremos. Ellos no lo iban a hacer. Y como podía un hombre que fue tan poderoso una vez perder todo su poder de la noche a la mañana, me pregunto si no estamos pensando lo mismo. O la iglesia pentecostal de 1900 años atrás, que predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos, había visiones y milagros que sucedían con un
Jesús vivo y resucitado en ella, y de repente perdió su poder. ¿Alguna vez pensaron que de eso en esta manera? Eso es correcto. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Claudia, párrafo del 31 al 36. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el párrafo 31, cuando sus ojos fueron abiertos, había algo. Sus corazones eran pesados, como muchos creyentes hoy. Ellos aún lo amaban, y todo el tiempo, en esta maravillosa primera mañana de Pascua, Jesús estaba vivo en el tiempo de primavera del mundo, y ellos no lo sabían. Y es lo mismo hoy. Jesús está vivo, y muchas personas que lo aman todavía no lo reconocen. Lo están adorando como un credo, como alguien que alguna vez vivió, alguien que alguna vez fue poderoso, alguien que una vez pudo llamar a Dios y hacer las cosas. Ellos le adoran como un Dios histórico. Pero, ¿de qué sirve hoy un Dios histórico? Si Él no es el mismo Dios hoy, ¿para qué sirve Él? Si el Dios de Elías no vive hoy, entonces, ¿de qué le sirve el Dios de Elías? Es como tomar un pájaro y ponerlo en una jaula y darle comida ortodoxa para que tenga alas fuertes y luego poner una jaula a su alrededor para que no pueda volar. Así es como lo hacemos en nuestras iglesias. Queremos ser tan precisos y tan ortodoxos, pero, sin embargo, mantener a la gente enjaulada a una religión muerta, un credo de un hombre que una vez vivió. Él es un hombre que vive hoy. Él no está muerto, pero como fue entonces, aquellos que lo amaban, muchos de ellos no lo sabían, y a los que había traído un informe de ello, no les creyeron. Así es hoy. Algunos están trayendo los informes de la resurrección. Dios omnipotente, todopoderoso, aún vive, pero muchos no le creen. 32. Así que estos dos discípulos en el camino estaban pensando de él. Y mientras pensaban en él, él salió del costado del camino y comenzó a hablar con ellos. Y ellos no le conocieron. Esa es la manera. Ahora, aquí está. Cáptenlo. Estoy seguro de que la razón de que no vemos más de Cristo, siempre estamos hablando de otra cosa excepto de Cristo. Si dejan que sus conversaciones sean acerca de Cristo y acerca de sus obras terminadas y su bondad, en lugar de tantas cosas en las que pensamos todo el día, Cristo nos aparecería más a menudo si solo lo miráramos de esa manera. Y mientras ellos avanzan hablando de él, él camina al lado de ellos y ellos no lo reconocen. Muchas veces él ha estado al lado suyo, allá en el hospital, cuando su médico los desahució, todo lo que él pudo hacer. Pero ustedes sanaron, ustedes no se dieron cuenta de quién era ese. Cuando ese auto pasó justo delante de ustedes y ustedes apretaron los frenos y por poco se chocan, ustedes no se dieron cuenta de quién estaba sentado a su lado. Él ha estado con ustedes en tantas cosas. Cuando el barril estaba vacío durante la depresión, los niños no tenían ropa. Ustedes nunca sabían de dónde vendría la próxima comida. De alguna manera lo hacían. Ustedes no se dieron cuenta de que era él. ¿Ven? ¿Cómo han sido bendecidos? Si solo supieran que es aquel que ustedes aman, que está con ustedes. 33. A medida que avanzaban, les dijo, ¿por qué estáis tan tristes? Me pregunto, ¿si él diría lo mismo a esta pequeña reunión aquí esta noche? ¿Por qué estáis tan tristes? ¿Qué los pone tan abatidos? Pues, dijeron, ¿eres un forastero? Ellos no le conocían. Y ustedes no saben quién está sentado a su lado esta noche. La Biblia dice, hemos hospedado ángeles sin darnos cuenta. Dios enviando su espíritu a un individuo y ese individuo es un portavoz. Cuando ustedes reciben a ese individuo, no lo reciben a él, sino que reciben al que lo envió. Jesús dijo, cuando me recibís, no me recibís a mí, sino que recibís a mi Padre que me envió. A veces
Nos reímos de un predicador, y un buen predicador del Evangelio, porque él no está de acuerdo con nuestra teología. Nos burlamos de él a veces, e incluso le llamamos ese nombre escandaloso de santo, rodador, fanático. Ustedes no saben, pueden estar hablando de Dios cuando hacen eso, porque la Biblia dice, en cuanto lo hicisteis a uno de mis pequeñitos que creen en mí, a mí lo hicisteis. Y estas señales seguirán a los que creen. No todos los que dicen creer, sino estas señales seguirán a los que creen. Así es como ustedes lo conocen. ¿Ven lo que quiero decir? 34. Ahora, fíjense, mientras él prosigue, él comienza a hablarles. Y noten rápidamente que Jesús siempre irá a la Escritura. Él comenzó con Moisés y dijo, oh, insensatos, tardos de corazón para creer a todos los profetas. Creen todo lo que los profetas dijeron. En otras palabras, ¿son ustedes tardos de corazón para no predicar el Evangelio completo? Parte de él, todo, dijo. ¿Son tan insensatos? ¿No sabéis que todos los profetas han dicho que tenía que cumplirse? Y él comenzó a explicarles la necesidad y el cumplimiento de la Escritura que los profetas habían dicho. Me siento muy religioso ahora mismo. Seguramente ustedes saben de lo que estoy hablando. Seríamos tan perezosos y tan insensatos de mente para confinarnos a un libro de credos y dejar a un lado la Biblia y decir que los días de milagros no son pasados o han pasado. Cuando Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo y las cosas que yo hago, vosotros también, aún mayores, porque yo voy a mi Padre. ¿Cómo pudiéramos ser tan perezosos? Jesús los reprendió y dijo, ustedes debieron haber sabido que las Escrituras, 35. Y mientras avanzaban, el día se acercaba al fin y ellos estaban muy interesados. Ellos sabían que ese hombre hablaba un poco diferente de la línea ordinaria de clérigos. ¿Y cómo se fue por el camino ahora? Ellos se acercan a la ciudad a donde iban. Ahora, rápidamente ahora, mientras llegamos a un desenlace. Escuchen. Cuando llegaron cerca del lugar donde iban a quedarse, él hizo como si iba a seguir adelante. La Biblia dice que lo hizo. Ahora, muchas veces, él hace como que los va a pasar. Bueno, ayer por la noche hubo sillas y camillas puestas aquí, y esta noche las sillas están vacías, y la gente está aquí, y las camillas están vacías, y la gente está aquí. Bueno, ¿por qué llega a mí? Bueno, ahora muchas veces él hace como que los va a pasar, pero él nunca lo hace. Él simplemente hace eso. ¿Recuerden el cántico de la cieguita Fanny Crosby? No pases de mí, oh Salvador. Escucha mi humilde clamor mientras llamas a otros. No pases de mí. Y para terminar el párrafo 36, obsérvenlo. Él hace como que los va a pasar. Pero ellos le obligaron a entrar. Ellos lo persuadieron a que entrara. Oh, ven y quédate con nosotros. Y él nunca es invitado, a menos que venga. Cuando ustedes lo inviten y abran las puertas de su corazón, Cristo siempre recibirá esa invitación. Él está esperando, anhelando, ansioso de tener esa invitación. Si es predicando la palabra, si viendo sus obras, si es mirando la puesta del sol, viendo el amanecer, observando cómo florecen las flores, o el profeta profetizando, milagros o señales, sea lo que sea. Él está tratando de hablar con su corazón para entrar. ¿Sabían eso? Ahora, pídanle a él que entre, y él entrará. Y entonces, ellos cuando entraron, ahora, aquí está, anoten, una vez adentro, las puertas se cerraron. El pequeño restaurante al que entraron, una vez ellos entraron, se sentaron a la mesa, pidieron pan y la camarera fue a buscar el pan, lo trajo y lo dejó mientras estaban sentados allí en silencio, mirándose uno al otro. Las puertas se cerraron al mundo exterior. Jesús se dio a conocer a ellos haciendo algo que él hizo antes de su muerte y sepultura para probarles que él era el mismo Cristo, que estaba muerto, que estaba con ellos haciendo lo mismo que él hizo antes de ser crucificado.
¿Lo ven? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 37 al 41. Amén, hermano. ¿Me escucha, hermano? Sí, se le escucha, hermana. Amén. Hermana Rosalia. Hermana Rosa, sí, hermana. Tiene cerrado el micrófono, hermana. Hermana, abre el micrófono. Se cierra solo, hermano, ¿me escucha? De ahí sí se le escucha. Continúa. Se le cerró el micrófono de nuevo. Solo ticléelo una vez y déjelo, porque se está procesando mucho. Hermana Rosalia. Ahí sí se le escucha, hermana. Ya, ya. Cuando sus ojos fueron abiertos, párrafo 37. Ahora, esta noche, si solo apagan su teología durante unos minutos, apagan sus preocupaciones. Hermana Rosalia, se le cerró de nuevo el micrófono. Hermana, tiene cerrado el micrófono. ¿Ya ahí? Sí, hermana. Ya, cierran el mundo y todo lo que esté a su alrededor y dejan que él entre. Y él hará algo aquí esta noche como solía hacerlo cuando estuvo aquí en la tierra antes de la resurrección. Y ustedes verán que Él es el Cristo resucitado rápidamente. Él desapareció de su vista y ellos regresaron corriendo con pies ligeros, alegres, diciendo que en verdad el Señor ha resucitado de entre los muertos. Lo sabemos, lo vimos hacer algo de la misma manera que lo hizo antes de su crucifixión. Y para nosotros Él ha resucitado de entre los muertos y está vivo por los siglos de los siglos. Ese mismo Señor Jesucristo, yo declaro por su palabra, está aquí esta noche, y si ustedes solo lo dejan entrar en su corazón, Él hará las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Oh, yo soy un falso testimonio de la Biblia y la resurrección. Un reto como ese, ¿cómo lo pueden rechazar? Si Él lo hace, ¿lo recibirán? Levantarían sus manos, dirán, yo lo recibiré. Él regresa a este edificio esta noche y hace las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Yo mismo creeré. 38. Ahora, no se fijen en mi pobre educación. Yo no tengo mucho de predicador, pero sí lo conozco a él y lo conozco en su resurrección. Y declaro que si alguna vez lo recibieron de alguna manera, que ustedes lo conocen, pero deben tener fe en él. Ahora, cuando él estaba aquí en la tierra, ahora recuerden, él no reclamó ser un sanador. Él veía visiones. Una mujer tocó su vestidura y corrió hacia la audiencia. Y Jesús dijo, me debilité. ¿Quién me tocó? Pedro dijo, pues, ¿quién te tocó? Todo el mundo te está tocando. Él dijo, sí, pero yo me debilité, dijo. ¿Quién me tocó?
Él miró a su alrededor en medio de la multitud. Todo el mundo negó. La mujer se negó a sí misma. Ella dijo, yo nunca lo hice. La Biblia dice que todos negaron, todo el mundo negó que lo hizo. Pero Jesús sabía que alguien ahí estaba diciendo algo mal. Entonces él miró alrededor hasta que encontró a la mujercita. Ella había tenido un problema de sangre durante tantos años. Él le dijo que su fe le había sanado. Entonces ella vino y cayó a sus pies y confesó todo. 39. Y ese fue Jesús ayer. Si ese fue Jesús ayer, la Biblia dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si eso es lo que él hizo ayer, él tendrá que hacerlo hoy para ser el mismo. Cuando Felipe fue a buscar a Natanael, como lo citamos anoche, y lo encontró bien atrás de las colinas, varias millas, y lo trajo de regreso, y cuando llegó y se puso delante de Jesús, Jesús dijo, tú eres un creyente, un hombre honesto. Pues dijo, Rabí, ahora espera un minuto, ¿de dónde me conoces? Nunca me has visto en tu vida, ¿y cómo me conociste? Pues él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol orando, antes que Felipe te llamara, te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 40. Pero, ¿qué decía la gente de la iglesia, la gente de la gran iglesia? Ellos dijeron, este hombre es el jefe de todos los adivinos, los demonios, él es Belcebú. ¿Y qué les dijo Jesús? Escuchen ahora, por el bien de su alma. Él dijo, los perdonaré por eso. Quien habla contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cuando el Espíritu Santo venga y si hablan en contra de él, entonces, cuando él esté haciendo lo mismo que yo, nunca le será perdonado en este siglo o en el siglo venidero. Lectores de la Biblia, ¿es eso cierto? Es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él estaba allí con el Espíritu de Dios haciendo estas cosas, diciéndole a aquel hombre quién era y de dónde procedía. Y ellos dijeron que era adivino, diciendo que tenía un espíritu inmundo, llamando a las obras de Dios un espíritu inmundo, lo cual es una blasfemia. Cualquiera sabe que es blasfemia. Blasfemar al Espíritu Santo es el pecado imperdonable, el cual nunca será perdonado en este siglo o en el siglo venidero. Así que si ustedes no lo entienden, solo quédense inquietos y prosigan y digan y no digan nada al respecto. Es lo mejor. Por último, el párrafo 41. Una mujer vino un día hablándole a él. Pedro se acercó y él supo quién era él. Él dijo, tú eres Simón. El nombre de tu padre es Jonás, dijo, pero desde hoy serás llamado Pedro. Él lo sabía a medida que el padre se lo revelaba. Ahora él dijo, nada hago sino lo que el padre me muestra. Y entonces lo que él me muestra, así hago. Ahora bien, si ese era el Jesús de ayer, ese es el Jesús de hoy. Si él ha resucitado de entre los muertos, si no lo ha hecho, entonces es solo un credo formal y frío de la iglesia como todos enseñamos y nos comportamos. Eso es todo. Un hombre vivió hace mucho tiempo, fue llamado el Hijo de Dios. Él murió y resucitó, pero se fue. Ya no hay nada más, solo adoramos como un credo. Venimos a la iglesia y hacemos lo mejor que podemos, esperando que algún día haya una manifestación de su presencia. Eso no es lo que él dijo. Yo estaré con vosotros. Las cosas que yo hago estaré haciendo en vosotros hasta el fin del mundo. Eso es correcto. Oremos. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Erika, párrafo del 42 al 47. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje cuando sus ojos fueron abiertos. Párrafo 42. Nuestro Padre Celestial, ha sido dicho suficiente por el hombre. Ahora, permite que el Espíritu Santo continúe en el servicio, Señor. Yo ruego que concedas esta noche que el Espíritu Santo te represente aquí de esta manera, que la gente de esta comunidad que se ha reunido en este edificio esta noche pueda ser sin una excusa en el día del juicio. Oh Dios, como le dijiste a Cleofás y a ellos, ¿no sabéis que la escritura debe ser cumplida? Y si dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo y harías las mismas cosas a través de nosotros que tú hiciste, ¿no deben cumplirse las escrituras?
Tú dijiste que en los últimos días, este día que vivimos, que cuando las grandes señales y maravillas estarían ocurriendo, los judíos estarían regresando por tercera vez a Palestina. La bandera sería levantada y todas las grandes señales del mundo estarían teniendo lugar como es hoy. Tú prometiste que en ese día derramaría la lluvia temprana y tardía, y que las señales y las maravillas serían hechas entre tú y gente otra vez. Tú lo prometiste, Padre, y sabemos que tus palabras son verdad. Párrafo 43. Ahora, como tú, pobre e indigno siervo, y como todos nosotros juntos somos tus indignos siervos, pero ahora nos sometemos a ti y nos rendimos a la obra del Espíritu Santo, que si hay alguno aquí, Padre, que no te conocen el poder de tu resurrección, que pueda suceder esta noche, que crean en ti. Ten misericordia de los enfermos y afligidos, y que cada uno capte la visión de tu obra determinada y tu vida eterna y sempiterna, de la cual tú eres el poseedor, y dánosla mientras creemos. Y declárate a ti mismo estar vivo esta noche, Santo Padre Dios, mientras oramos y pedimos estas tus bendiciones en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Ahora, voy a preguntar esto, lo cual suele ser una costumbre que hago. Ahora, para ustedes que no han estado en las reuniones anteriores, admitiré que hay mucho fanatismo conectado con la sanidad divina. Jesús dijo que lo sabría. Son fanáticos conectados con todos los movimientos religiosos. Párrafo 44. Solo al visitar la India y viendo hipócritas yacer allí, tratando de pasear para alguien, rodar su espalda sobre algunos clavos, caminar sobre un poco de vidrio. Solo recuerden que en el interior hay una persona genuina que lo hace por el sacrificio, por su alma. Pero eso es un payaso. Los tenemos en todos los diferentes tipos de iglesia: metodista, bautista, presbiteriano, luterano, pentecostales, en todas partes. Esa es la razón por la que no pertenezco a ninguna iglesia. Yo pertenezco a la única iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Y todos estos miembros están constituidos por iglesias diferentes, mientras crean y Dios las reciba. Así que tenga fe esta noche y crean. Pero ahora, si usted es un incrédulo, no creo que me quedaría más tiempo en la reunión. Creo que me iría a esperar y volvería a mañana por la noche y escucharía otro servicio, porque no creo que sería beneficioso para usted, porque tiene que tomar mi palabra en unas cuantas noches aquí. Pero algunas cosas horribles han sucedido en las reuniones cuando Cristo, el Espíritu Santo, comienza a moverse entre el pueblo, las enfermedades y los demonios. Párrafo 45. Veamos, lo llamamos esta noche. Tenemos nombres médicos, llamémoslos cáncer, epilepsia y todo tipo de cosas. Pero Cristo los llamó demonio. La palabra diablo es un atormentador. Como una persona sorda y muda, el doctor examinaría a esa persona. Ahora, escuchen de cerca. Él diría, bueno, los nervios están muertos en el oído o en las cuerdas vocales. El nervio está muerto. Esa es la razón por la que no pueden hablar, no pueden oír. No hay vibración, está muerto. Bueno, ¿por qué no murió todo el cuerpo entonces? No lo sé, él dijera, solamente murió allí. Bueno, lo que pasa es que sobre lo que el médico trabaja es lo que sus cinco sentidos declararán: vista, gusto, tacto, olfato y oído. ¿Ha oído alguien aquí el viejo refrán de Missouri? Ver es creer. ¿Escucharon eso alguna vez? ¿Quieren ver solo un minuto lo insensato que es? Permítanme mostrarles algo. Párrafo 46. Por aquí, por favor. Aquí está un hombre parado ante mí con un traje gris puesto. Él tiene una corbata a rayas, mucho más alto de lo que yo soy. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué? Porque ustedes lo ven a él. Póngase atrás de esta manera. Ahora, yo no puedo ver al hombre. Es imposible para mí verlo. ¿Pero quieren discutir conmigo de que él no está aquí? Yo sé que él está allí, tanto como si lo estuviera viendo, y yo no puedo verlo. Entonces, ver no es creer. Tengo un sentido del tacto y yo puedo sentirlo.
y el sentido del tacto es tan confiable como el sentido de la vista. ¿Cuántos sentidos hay en el cuerpo humano? 5. Vista, gusto, tacto, olfato y oído. Ahora, yo puedo contactarlo con mis sentidos del tacto. Ahora, yo no puedo contactarlo con mis sentidos del tacto. Está inactivo, pero mi sentido de la vista dice que él está allí. Ahora, ver es creer ahora, pero sentir es creer ahora. ¿Dónde está la pianista, organista o alguien? Deme una pequeña nota. ¿Quiere, hermana? ¿Cuántos creen que hay música? Veamos sus manos. ¿Cuántos de ustedes la ven? Levante sus manos. ¿La vieron? Bueno, ¿para qué levantaron sus manos entonces si ver es creer? Escuchar es creer ahora. Cierto, ¿ven? Oír es creer. Párrafo 47. Ahora bien, ¿qué es la fe? La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Gustan, sienten, olfatean y oyen. Ustedes lo creen. Su cuerpo tiene 5 sentidos. Ninguno de ellos entra en contacto con Dios. Dios le da 5 sentidos para que se pongan en contacto con su hogar terrenal, aquí en la tierra. Pero usted contacta a Dios por fe. Esta gran edad mecánica en la que vivimos, la gente tiene que probarlo científicamente. Al igual que ustedes, si él estaba parado allí en salsa, y si hubiera sido un hombre moderno y el arbusto estuviera en llamas, ¿qué se hubiera dicho? Ahora, espera un momento, voy a tomar este arbusto, alguna hoja de él, e ir al laboratorio, hacer una prueba en química y averiguar por qué las hojas no se queman con ese fuego en ella. ¿Ven? En aquellos días, cuando se hizo un milagro, ellos tomaron la palabra de un hombre y continuaron, porque sabían que eso era sobrenatural. Pero hoy, ellos tienen que ejecutarlo a través de la prueba científica. Y ustedes no pueden probar a Dios por pruebas científicas. Se cree a Dios y ustedes lo conocen por fe. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo 48 al 52. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Cuando sus ojos fueron abiertos. Párrafo 48. Un amigo me dijo hace poco, dijo, hermano Branham, todo lo que no está científicamente probado no es real. Dije, simplemente voy a contradecir eso, hermano, y decir que cualquier cosa que esté científicamente probado, no es real. Oh, dijo, eso no suena inteligente. Le dije, sé que no suena inteligente, pero es correctamente inteligente. Las cosas reales de la vida no pueden ser científicamente probadas. Él dijo, sí, no está científicamente probado. No puedo aceptarlo. Le dije, ¿es usted un hombre casado? Dijo, sí, sí, señor. ¿Ama usted a su esposa? Sí. Le dije, si es científicamente, dígame, ¿qué es el amor? ¿Qué parte de usted? Sáquelo aquí y déjeme verlo, analizarlo. Déjeme ver la parte que es amor, que le hace amar a esa mujer diferente de cualquier otra persona, que lo hace amar a sus hijos diferente de otros niños. ¿Qué es lo científico? ¿Qué es lo científico? Yo dije, ¿tiene usted mente? Él dijo, ciertamente. Le dije, científicamente, muéstrame lo que su mente es. No se puede hacer ciertamente, pero es real. El amor, la alegría, la paz, la longanimidad, la bondad, la dulzura, la paciencia, todos esos son Dios y son la cosa real
las cosas científicas son perecederas, vienen de la tierra, pero las cosas no científicas son las cosas reales que vienen del cielo. Dios, Espíritu Santo, ángeles sobrenaturales son las cosas eternas. Crean en el Señor. No trate de probar nada científicamente. Solo tenga fe en Dios. Párrafo 49. Recuerden, había dos árboles en el jardín del Edén. ¿Cuántos saben eso? Uno de ellos era un árbol de la ciencia. El otro era un árbol de la fe. Mientras el hombre comía del árbol de la fe, él vivía. Pero el primer mordisco que dio del árbol de la ciencia, conocimiento, él se separó de Dios y se destruyó a sí mismo. Y cada vez que el hombre muerde del árbol de la ciencia, se destruye a sí mismo. Él mordió la pólvora, mata a su camarada. Él mordió el automóvil del árbol de la ciencia, mata a más gente que todas las guerras juntas. Se ha mordido una bomba de cobalto. Ahora me pregunto, ¿qué va a hacer con eso? ¿Ven? La ciencia destruye, la fe construye. No tengo nada contra el árbol de la ciencia. Ha hecho maravillas, pero ustedes no pueden depender de ello. Así aquí es donde tienen que depender de su fe. Es eterna. Crean en Dios. Crean que Él resucitó de entre los muertos y que Él pueda venir a su audiencia preciosa esta noche y se muestre vivo a ustedes, obrando en su iglesia. Es mi oración sincera. Párrafo 50. ¿Cuáles eran las tarjetas B1 al 100? No voy a llamar a muchos esta noche. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Veamos sus manos. ¿Se fijaron? De todos modos, hay más personas sanadas en la audiencia que las que hay en la plataforma. ¿Ven? No es la cosa, es solo traer a alguien aquí arriba para que pueda pararse, para que el Espíritu Santo comience a moverse entre la gente. Así que ayer por la noche creo que llamé de la 1 a la 50 en las tarjetas que repartieron. Creo que esta noche voy a llamar a los últimos 15 de ellos, digamos 85 a la 100. Solo suban a esos aquí y vean que tal vez podamos llegar a algunos de ellos. 4, 5, 10, tal vez todos ellos, tal vez más. Si no es así, entonces comenzaremos de nuevo. Terminamos con ellos. Seguimos con algunos más. Más depende de lo que haga el Espíritu Santo. Miren su pequeña tarjeta. No tengo ninguna aquí puesta, pero es una tarjeta pequeña, como así de grande. Ahora quiero que cada uno mire a la persona a su lado, porque puede ser alguien sordo y no puede oír,
puede ser alguien lisiado y no puede ponerse de pie. Y ahora, cuando su número es llamado, usted responda a su número, de lo contrario solo sea reverente y quédese quieto. Espere su número. Párrafo 51. Ahora, ¿quién tiene la tarjeta de oración 85? Levante. Creo que 85, 90, 95 y 100. Si eso sería 15. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 85? Levantaría su mano. Por aquí, vendría por este lado derecho, señora, para que puedan subir y bajar por los escalones. 86, levantaría la mano, por favor. Muy bien. 87, venga aquí, señora. 87, 88, 88. Muy bien. 89, veamos ahora. Podemos legítimamente, sin apretar, sin ningún empujón, sin ningún intento, hacer que cada uno se alinee perfectamente. 89, 90. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 90? Muy bien, señor. El muchacho acaba de anunciar que mañana por la noche ustedes enfermos que vienen a conseguir tarjetas, en lugar de que tener que andar por todo el edificio, ellos van a acordonar las primeras 10 secciones en cada fila para los enfermos, en estas primeras 10 filas de cada lado. Mañana es correcto. Las primeras 10 filas, bien, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso sería 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Muy bien. 91, 92, 92. Levantaría la mano. ¿Alguien tiene la tarjeta de oración 92? Mire al que está a su lado. Ahora, puede ser alguien sordo, no puede oír su número, ser llamado. 92 es la suya, señora. 92, 90. ¿Qué hermana? ¿Qué hermana? 93, 92. No está aquí solo un momento. Vean, no quiero que nadie pierda su turno. Muy bien. 93, entonces. 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Y un 100. Vamos a ver si todos ellos pueden levantarse. Levantarse. Párrafo 52. Por último, los que no tienen una tarjeta de oración, ahora escuchen con atención, vean, no se alarmen ni un poco, no estén nerviosos, estén quietos. Ahora, esta es la iglesia del Señor, esta noche la iglesia de Dios. Sé que es un coliseo usado, pero esta noche está dedicado para el Señor, ¿ven? Así que ahora, ¿cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración, pero solamente creen cada palabra que la Biblia enseña? ¿Ustedes creen que Jesucristo está aquí y creen que Él es exactamente como lo hemos explicado Él ha resucitado de entre los muertos y Él está aquí y ustedes quieren que Él los sane? ¿Levantarían su mano?
Yo simplemente pensé que tenía una idea de dónde estaban, pero está bien hecha, es en todas partes. Ahora no quiero si llamo sin la tarjeta de oración. Entonces alguien que tiene una tarjeta de oración, no ven que soy insuficiente para aquellos que no tienen tarjetas de oración, que no estarán en la línea, pero es solo un buen grupo. Ustedes no lo sabrían, por lo tanto, no tengo manera de detener su fe. Eso es entre ustedes y Dios, pero ustedes miren y crean. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Voy a continuar con los párrafos del 53 al 57 del mensaje Cuando sus ojos fueron abiertos. Párrafo 53. Ahora bien, si Jesús ha resucitado de entre los muertos y ustedes están sentados allí y creen de todo corazón, si Él ha sido resucitado de entre los muertos, ¿puede su fe tocarlo hoy, hablando bíblicamente como la mujer que lo tocó cuando ella tenía el problema de sangre? ¿Se puede hacer? ¿Sí? ¿Dijo usted que es un fundamentalista? Sí, señor, lo soy. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con las escrituras? La Biblia dice que él es ahora un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Expongan su caso a él. Díganle a él, no traten de llegar aquí. No hay nada en mí. No puede hacer nada. Pero depende de él. Entonces, permitan que su fe lo toque a él. Entonces, si yo me rindo y me convierto en su portavoz, entonces él está obligado a responder a su fe. Entre paréntesis, ¿eso es correcto? Voltearse y hacer lo mismo que hizo con la mujer que tocó su vestidura. Ahora bien, si él lo hace, todos los que han prometido creer en él, digan amén. Ahora, que el Señor los bendiga. Párrafo 54. Ahora voy a pedirles algo por mí esta noche. Pequeñitos, ¿lo harían? Jesús los ama. Pequeños, sé que hace calor aquí y ustedes están inquietos, pero les voy a pedir con mamá y papá y con todos ustedes, ¿estarían en silencio por unos minutos o quédense muy quietos? ¿Ven? Por supuesto, sé que las madres con bebés pequeños no pueden. Los pequeños se sienten incómodos, etc. Ustedes no pueden evitarlo, pero si solo pueden quedarse quietos unos minutos, solo estén tranquilos. ¿Ven? Cuando el Espíritu Santo viene, cada uno de ustedes se convierte en un alambre vivo. ¿Ven? Y el Espíritu Santo es una luz. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? ¿Cuántos saben que Jesucristo está ahora en forma de luz? Veamos sus manos. ¿Tiene alguien una foto de que él aquí ahora? ¿Tiene alguien una foto de él aquí ahora que fue tomada allí conmigo entonces? Alguien que tenga la foto, levante su mano. Alguien que tenga una de las fotos. La columna de fuego. Aquí está, aquí mismo, aquí está la columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Esto es científico. Si yo muriera esta noche, mi testimonio es verdadero. El mundo científico lo ha probado. La iglesia lo sabe. Entonces eso lo establece. George J. Leis probó eso. Ahí mismo. Párrafo 55. Y ahora ustedes, ven esto. Es una luz cuando los hijos de Israel fueron guiados por el ángel de Dios a través del desierto, que era una columna de fuego. ¿Es correcto? Éxodo capítulo 13. Dios la mantuvo. En el día
parecía una luz blanca, como una nube, y por la noche era una luz. Ahora, eso era Cristo. ¿Cuántos saben eso? Bueno, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si Él dijo, yo vengo de Dios y vuelvo a Dios, entonces cuando Él estaba aquí en la tierra, Él era un hombre en carne. Cuando regresó, su cuerpo físico fue la presencia de Dios y Él regresó a la luz. Eso es correcto. Si Él es el mismo como lo fue cuando estuvo con Moisés, ahora, ¿eso es escritural? Cuando Pablo estaba camino a Damasco, ¿qué lo derribó? ¿Qué es lo que vio? Una luz. Es correcto. Y él dijo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Llamó a la luz, Señor. ¿Quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Así que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo ven? Ahora, Él es Espíritu ahora, llamado el Espíritu Santo. Él mismo fue Dios, el Padre, dirigiendo a Moisés, llamado Dios, el Padre, las tres dispensaciones, el oficio de Padre, el oficio de Hijo, el oficio de Espíritu Santo. ¿Ven? Solo tres oficios del mismo Dios. Esta noche su oficio está aquí en la tierra, en su iglesia, como el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, el mismo Dios que estaba en Jesús, está en ustedes. Si Él es el mismo y correctamente el mismo, la misma cosa que Él hizo entonces, Él hace ahora. Si no lo es, entonces Él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él cambió o se debilitó en su muerte. Párrafo 56. Ahora, si solo permanecen donde están, solo un momento, señora. Ahora, ¿cuántas personas en este edificio son totalmente desconocidas para mí? Veamos sus manos por todas partes. ¿Qué saben que no los conozco? Todo en la línea de aquí, de oración. ¿Son todos ustedes desconocidos para mí? ¿Son desconocidos para mí en todas partes? Todos son desconocidos, entonces no los conozco. No sé nada de ustedes. Nunca los he visto en mi vida. Pero ahora ustedes, dice, hermano Brandon, ¿por qué se está demorando? Claro que lo estoy. Eso es exactamente correcto. Estoy esperándolo a él. Si él no viene a mí, no hay nada que yo pueda hacer. Eso es correcto. Pero si él viene, entonces él puede trabajar. Pero tengo que ser ungido. Entonces, en su fe, la que jala. Es su fe la que jala. ¿Ven? Ahora, aquí está una mujer, aquí está un cuadro muy perfecto de un hombre y una mujer otra vez. Permítame citar una escritura para el extraño. Cuando Jesús de Nazaret estaba aquí en la tierra, entre paréntesis, como estoy hablando ahora con esta mujer, Felipe dijo, él era judío. Cuando Jesús le dijo dónde estaba antes de venir a la reunión, él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora bien, todo el que sabe que eso está en la Escritura, San Juan, capítulo 1, dice, amén. Muy bien. Párrafo 57 y último. Eso eran los judíos, pero ahora aquí va él a los samaritanos. Y ahora él se sienta y envía lejos a su discípulo. Y una mujer sale, una mujer de Samaria. Ella sale a buscar un poco de agua. Y Jesús sostuvo una conversación con ella. Él comenzó a hablar con ella, contactando con su espíritu. El Padre le dijo que subiera allí. Él estaba contactado con su espíritu. Y entonces cuando él encontró exactamente dónde estaba su problema, dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es verdad. Él dijo, tiene cinco. Y el que tiene ahora no es tu marido. ¿No es eso cierto? Ven. ¿Conseguirías una silla un minuto, Paul? ¿Quiere alguien poner una silla para la señora, por favor? Siéntese un momento. Y dijo, bien has dicho, dijiste, no tengo marido. Él dijo, ve, tráelo. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es correcto. Has tenido cinco. Y el que ahora tienes no es tu marido.
Ahora miren lo que ella dijo. Ahora miren a esta mujer ahora. Escuchen mi tema. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, resucitado de entre los muertos. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Ahora sabemos, los samaritanos sabemos que cuando el Mesías venga, entre paréntesis que es el Cristo, cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas. Él nos dirá estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy el que habla contigo. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 58 al 62. Amén. Continuando con la lectura. Cuando sus ojos fueron abiertos, párrafo 58. Ahora bien, si esa era la señal para el judío, para el samaritano y para el gentil y para el mundo entero, que él era el Mesías, porque él hizo esas cosas, ¿no sería la misma señal del Mesías si él es el mismo esta noche? ¿Es correcto eso? Entonces, si él ha resucitado de los muertos, él no está más en un cuerpo físico, sino que está en nuestro cuerpo. Todo lo que estaba en Dios, Él lo derramó en Cristo. Y todo lo que estaba en Cristo, Él lo derramó en la iglesia. Así que es solo una continuación. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y yo en vosotros. Y ven, todos juntos, el Espíritu Santo que obra entre su pueblo. Ahora aquí está una señora, creo que nunca la he visto. Como dije hace unos momentos, Dios conoce a la dama. Hemos sido criados millas de distancia y es la primera vez que nos encontramos en la vida. Ahora, si esa señora está aquí para algún propósito que no conozco, ella no estaría en la plataforma. Pero si el Espíritu Santo le revela a esta mujer, así que lo hizo con la mujer en el pozo y descubre cuál es el problema de esta mujer y le dice correctamente, ella sabe de eso, si eso sería la verdad o no. ¿Cierto, señora? Usted sabría si eso fue cierto. Y si él dijera lo mismo, ¿le creerían todos ahora con todo su corazón? Bien, bien. 59. Ahora, para contactar con el espíritu de la mujer, ahora, por favor, sean muy reverentes y guarden asiento. Ahora, el Espíritu Santo está aquí y yo sé que Él está aquí. Así que sean muy reverentes ahora. Mientras miro a la mujer por un momento. Ahora, señora, solo quiero que me conteste mientras le hablo. Y entonces eso será. Ahora, si le dijera, bueno, usted viene aquí y digo que esta señora sentada aquí dijera, señor Branham, estoy enfermo. Oh, yo diría, siga adelante usted, está sanada. Usted va a estar bien. Ella tiene el derecho de dudar de eso. Ella no me conoce. Ella no sabe lo firmes que son mis palabras. Pero, ¿qué pasa si algo viene aquí a mí y me dice sobre eso? Y lo que ella es, y lo que ella ha hecho, o algo acerca de ella. Entonces, ella se rascaría la cabeza. Ella diría, oigan, ese hombre no me conoce. Eso tendría que venir de algún otro recurso. Entonces, lo que ella lo catalogara ser, eso determinaría lo que ella recibe. Si ella dijera, ahora, bueno, eso no es de Dios. Eso nunca le ayudará un poco. Pero si creyera que era de Dios y lo abrazara como la promesa de Dios, entonces Dios está obligado a su palabra. ¿Ven? 60. Como el hombre golpeó a Jesús en la cabeza con un palo y la mujer que tocó su vestido, ella obtuvo la virtud porque se acercó correctamente al don de Dios. El hombre no. Y esa es la manera en que es. Él estaba tratando de decir, muéstrame algo. Es el mismo diablo que dijo, convierte estas piedras en pan y haz un milagro delante de mí. Yo te creeré si eres hijo de Dios. El mismo espíritu vive a través de los hombres. Ahora, para contactar a nuestra amiga aquí, la señora, sin conocerla, nunca la he visto, se requeriría ahora, si quiere levantarse ahora, puede ponerse de pie ahora.
Solo pensé que tal vez la tenía esperando allí demasiado tiempo, que se estaba debilitando. Y ahora Dios nos conoce a ambos y algún día usted y yo tenemos que pararnos en su presencia para dar cuenta de todo lo que hemos hecho en esta vida. Eso es correcto. Tenemos que inclinarnos ante Él en algún momento u otro. 61. Ahora, he pedido al ingeniero que vigile mi voz porque sé que está baja, pero mientras miro a la mujer y hablo con ella, como Jesús hizo con la mujer en el pozo, un hombre y una mujer parados juntos. Jesús estaba tratando de contactar con su espíritu para averiguar cuál era su problema. Y cuando lo encontró, le dijo, ella lo creyó y dijo, esa es la señal del Hijo de Dios, la señal del Mesías. Eso sería lo mismo para nosotros esta noche, ¿verdad? Solo estoy hablando con usted. Ahora, la señora que está delante de mí, siendo una extraña, y mientras me estoy rindiendo a mí mismo, a Dios, y ella allí de pie, sabiendo todo por lo que está aquí, la veo mientras se aleja de mí. Lo primero, la mujer está alterada. Ella tiene una terrible condición nerviosa. Eso es verdad. Y tiene algo mal con su garganta. Eso es correcto. Y es una sombra oscura que cuelga allí. Es un cáncer. Es un cáncer en la garganta. Usted tiene miedo de eso. Entonces tiene algo en su mente sobre lo cual está preocupada. Usted ha hecho algunas promesas y no las ha cumplido y demás. Usted está examinando esas cosas. Párrafo 62. Y otra cosa. Usted ha tenido cáncer antes. La veo entrando en un hospital o en algún lugar donde hay dos doctores de pie. Y eso era un cáncer también. Ese cáncer estaba en el pecho y le quitaron el pecho, quitaron el cáncer del pecho. Eso es así, dice el Señor. ¿Es eso cierto? Entonces levante la mano. ¿Cree en el Señor Jesús ahora que resucitó de entre los muertos? ¿Creen ahora? Si Él sabe lo que era, Él seguramente sabe lo que será. Si Él puede decirle correctamente todo acerca de su pasado, seguramente Él conocería su futuro, ¿cierto? Bien, yo digo por su palabra. Si pueden creer de todo su corazón, ahora mismo, y aquí estoy ungido con algún tipo de espíritu, ustedes lo saben. Lo digo para beneficio de la audiencia. Si usted lo capta y cree que es el Hijo de Dios, Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos. Ellos sanarán. Tiene que ser, ¿verdad? ¿Lo cree? Bueno, venga, oremos. Nuestro bondadoso Padre Celestial, mientras inclino mi cabeza en tu divina presencia y pido misericordia para esta mujer moribunda y ruego para que ella se vaya de aquí esta noche y sea una persona sana y que cause que un avivamiento chapada a la antigua llegue a su vecindario por medio de su sanidad. Ruego esto en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga. Ahora vaya regocijándose y feliz, sin dudar nada, creyendo todas las cosas. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo del 63 al 67. Amén, amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje Cuando sus ojos fueron abiertos, predicado este mensaje el día 20 de abril del año 1956, párrafo 63. Vendría, ahora solo digamos, alabado sea el Señor. La Biblia dijo, todo lo que respire alabe al Jehová. Ahora, no soy emocional, pero también soy emocional. Cualquier cosa sin emoción está muerta. Ahora bien, la señora está aquí como una extraña para mí. Yo no la conozco. Nunca la he visto. ¿Es cierto, señora? Esa es la verdad. Entre corchetes, la señora habla. Solo lo he oído en la cinta. ¿Señora? Entre corchetes, la señora dice, lo oí en la cinta. ¿En la cinta? Muy bien. Ahora, por favor, sean muy reverentes. Sucedió algo ahí y me lo perdí. No se estén moviendo, por favor, ven, el ángel del Señor es una luz y tengo que seguirla a medida que va desde aquí. Ahora, sean muy reverentes, por favor, háganlo. Solo por un rato.
No me permitirán quedarme mucho tiempo bajo estas condiciones, pero en este momento no debería haber una sombra de duda en la mente de nadie. Cada persona debe estar creyendo ahora con todo su corazón. Moisés fue enviado a hacer una señal para probar que Dios lo había enviado. Yo fui enviado para hacer la señal, para mostrarles que Jesús vive hoy. Y si Él vive, toda promesa es verdadera. Él está vivo para hacer valer su promesa. Ustedes deberían creerlo, ¿verdad? Pero siendo que tenemos gente parada en la línea, no se muevan ahora porque las enfermedades van de uno a otro. Ven, por favor. Párrafo 64. Ahora, señora, como un extraño para usted, solo le hablo en el nombre del Señor Jesús, sin conocerla y sabiendo que ambos tendremos que responder en el día del juicio en algún momento cuando los secretos de todos los corazones sean revelados. Lo sabemos. Simplemente tengo que irme, amigo. Supongo, ven, si me creen, harían lo que les diga que hagan. Por favor, no se muevan. Solo por un 5 minutos, por el bien de las otras personas. No lo hagan, ven. Eso neutraliza. Ven, esa es la razón por la que no podemos llegar a ninguna parte. Si creyeran, harían lo que yo les dijera. Les pregunté si tenían que irse en los próximos 15 minutos hace unos minutos. Ahora, por favor, no, por favor, quédense quietos unos minutos. Ustedes son un espíritu. Muchos de ustedes dudan de mí y cuando se mueven, eso pone una condición. Ustedes dicen, oh, hermano Branham, eso es psicología. Entonces Jesús lo hizo cuando tomó a la hija de Jairo y sacó a todos de la casa y entró y la sanó. Lo hizo cuando tomó a un ciego y salió de la audiencia y salió de la ciudad y en el exterior de la calle. Lo tomó a sí mismo y lo sanó. ¿Cierto? Ciertamente. No, solo una aglomeración de incredulidad y mezcla de fe y una batalla está aconteciendo. Párrafo 65. Ahora, perdónenme, señora, no quiero ser grosero, pero tengo que ser firme. Ve, pero Dios nos conoce a los dos, ¿no es así? Y él sabe por lo que usted está aquí. Yo no lo conozco. Y lo que estoy tratando de hacer es separar si es su espíritu de todos estos otros para ver si Dios puede ponerme en contacto con los dos como Jesús. Él simplemente envió a sus discípulos lejos para hablar con la mujer. Eso es correcto. Pero si Dios me permite saber por lo que usted está aquí, igual que la mujer que vino al pozo, lo recibirá como para recibir. Puede ser un problema financiero, pudiera ser un problema doméstico, pudiera ser enfermedad. Yo no lo sé, él lo sabe, pero lo recibirá, ¿sí? Lo primero, usted está en una condición nerviosa. Usted es extremadamente nerviosa. Eso es correcto, porque la veo caminando de un lado a otro, y tiene algunos problemas con los pulmones, con el hígado también. Es maligno. Eso es correcto. Es una malignidad. Y usted está algo mezclada acerca de la pentecostal, ¿correcto? Y luego hay algo acerca de la presbiteriana, ¿correcto? Y usted no es de aquí. Usted es de otra región al norte de aquí. Es una ciudad. Yo veo deletreado RIC, Richmond, Virginia. ¿Correcto? Eso es correcto, lo cree. Dios la bendiga y bendigo a mi hermana en el nombre de Jesucristo para que ella regrese con bien. Amén. Que Dios la bendiga, hermana. Vaya creyendo ahora, no dude. Párrafo 66. ¿Cómo está, señora? ¿Cree usted? ¿Cree que soy su siervo? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿lo aceptará? No puedo evitarlo, Señor. Ve, la visión simplemente me deja. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, permanezcan quietos. Malditos sean ustedes si se mueven de ahora en adelante hasta que sean llamados. Por el bien de estos otros lo digo, y si yo soy el profeta de Dios, mejor tengan cuidado con lo que están haciendo. Usted está aquí por alguien más. No está aquí por usted mismo. Es una mujer y ella no está aquí. Es su cuñada. Ella tiene cáncer esperando morir. Eso es correcto. ¿Lo cree? Entonces el pañuelo que trajo consigo, vaya y póngalo sobre ella. Tenga fe en Dios, que ella viva. Dios la bendiga. Traigan a la señora. ¿Cree usted con todo su corazón? Soy un desconocido para usted. Nunca la he visto en mi vida. Dios la conoce. Yo no, pero usted está sufriendo. Usted es muy nerviosa. Usted tiene un nerviosismo angustioso y perturbado. Usted está toda perturbada por algo, ¿correcto? Usted está sufriendo con un nerviosismo y está orando por alguien. Es un hombre y ese hombre está en el hospital y es un asunto mental.
una mentalidad nerviosa. Y eso es su marido. No tema, crea que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí. Él se pondrá bien. ¿Lo cree? ¿Lo acepta? Yo no puedo sanarla o sanarlo, pero lo cree. Amén. Entonces vaya y lo recibirá. Amén. Tenga fe en Dios. Eso es todo. Tenga fe en Dios. ¿Cree usted, Señor? Yo soy un extraño para usted. Nunca lo he visto. No nos conocemos del uno al otro, pero Dios nos conoce a ambos. Párrafo 67, por último. ¿Qué de eso, hijo? ¿Estás creyendo? No dudes, no importa lo que está mal contigo. Ahora, ten fe. Tú estabas orando. Estás en una condición grave. Tuviste un examen de algo mal en el recto. Es un crecimiento en el recto. Tú tienes que sentarte como en cojines, almohadillas. Eso es correcto. Eso es. Así dice el Espíritu. Eso es verdad. Yo no te conozco. Nunca te he visto en mi vida. Pero eso es verdad. Lo es. Y tú no eres de aquí. Tú vienes del este. Viniendo en esta dirección. Viniendo aquí al oeste. Vienes de una ciudad llamada Charlotte. Eso es correcto. Tu nombre es Charles. Tu apellido es Fritz. Eso es correcto. ¿Crees ahora que Jesús está aquí parado? ¿Crees que es Él quien te conoce? Entonces ve a casa, señor Fritz, y recibe tu sanidad en el nombre de Jesucristo. Ten fe en Dios. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina. Párrafo 68 al 72. Afuera. Dios le bendiga, hermanos. Para culminar el mensaje, cuando sus ojos fueron abiertos. Predicado el 20 de abril del año 1956. Párrafo 68. Acérquese, Señor. No nos conocemos, me supongo. Cristo nos conoce a los dos. ¿Cree eso? ¿De qué tiene miedo? Su problema está en su garganta. Usted tiene algo donde el doctor lo examinó y él dice que hay como pequeñas bolsitas o pequeñas cosas en su garganta. Y usted ha estado esperando una operación por mucho tiempo. Usted la ha estado retrasándola y posponiéndola y posponiéndola. Usted ha estado asustado de ella. No tenga miedo, crea. Usted sabe que está parado en su presencia. Yo no sé nada de usted, ¿no es así? ¿Cree que usted está en su divina presencia ahora? Entonces recíbalo y sea sano en el nombre del Señor Jesucristo. La razón por la que puse mis manos sobre usted es porque eso es lo que usted quería que hiciera. Eso es correcto. Si eso es correcto, agite su mano. Todo está bien ahora. Digamos, alabado sea el Señor. Párrafo 69. Acérquese. ¿Cree usted? La próxima vez que se levante, no tendrá que levantarse de esa manera entonces. Su espalda le ha estado molestando desde hace mucho tiempo. Así que solo baje de la plataforma regocijándose y alabando a Dios. Su problema de espalda le dejará. Y usted estará bien, ¿lo cree? Muy bien, ahora impongo mi mano en el nombre del Señor Jesús, que usted lo reciba, amén. Ahora vaya creyendo. Acérquese, señora, deje de pensar que estoy leyendo su mente, no lo estoy. Aquí creo que esto, ponga su mano sobre la mía, señora, solo para contactar. Si Dios me dice lo que está mal con usted y yo mirando en esta dirección, ¿lo creerá con todo su corazón? El paciente, usted está sufriendo con problemas femeninos. Es una condición femenina. Si eso es correcto, levante su mano de la mía a la audiencia. Ahora, ¿es eso leer la mente? Tiene una hemorragia por eso. Eso es malo. Es correcto. Es un acceso en el ovario. Pero usted se pondrá bien. Su fe la ha sanado. Vaya a casa y alabe al Señor. Digamos, alabado sea Dios. ¿Creen? Párrafo 70. Usted tiene algo mal con una enfermedad en sus huesos. Justo al final de la fila. ¿Verdad, hermano? Correcto. Sí, su esposa está sentada detrás de usted con diabetes. ¿Creen que Jesucristo lo sana? ¿Lo creen?
Muy bien, levante su mano. Muy bien, puede tenerlo. Amén. El Señor los bendiga. Su fe los salva, Señor. Amén. Señora, ¿qué pasaría si le dijera que fue sanada antes de subir aquí? ¿Lo creería? Entonces regrese. Usted lo fue. Amén. Acérquese creyendo. Hace un tiempo, cuando le dije a esa señora que se regresara en esta dirección y le dije sobre un problema femenino, usted fue la que vino delante de mí. Usted también tenía problemas femeninos, problemas de señora. Usted fue sanada. Así que adelante, dele gracias a Él. Solo crea con todo su corazón. Jesús puede sanarle del problema del corazón y hacerle estar bien. ¿Cree usted eso? Hágase cara. Muy bien. Solo reciba su sanidad. Vuelva a su asiento en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo creen? Tengan fe en Dios. Párrafo 71. Usted también tiene problemas de espalda, ¿cierto? Problemas internos también. Usted ha estado deprimida por mucho tiempo recientemente. Usted acaba de levantarse de una cama para venir aquí. Entre paréntesis, eso es correcto. Caminando con ese palo, usted le está creyendo que Dios la va a sanar, ¿cierto? Muy bien. Cuando el servicio termine, solo tire su vieja caña o muleta abajo detrás de eso y vuelva a la casa. ¿Ve? Teniendo fe, usted lo contactó a él, solo orando de esa manera. Amén. Problema hepático, ¿cierto? ¿Cree que soy su profeta? Hace un tiempo, cuando me volví para contactar, capté un contacto suyo entonces, pero vi algo. Esperé un minuto, la gente se movía, no podía mantenerle en contacto. ¿Cree usted que soy su siervo? Usted tampoco es de aquí. Usted es de una ciudad grande que tiene una ciudad en un lado de un río, de un gran río. Y al otro lado hay otra gran ciudad y hay puentes que cruzan. Y usted va por un gran lugar que tiene una torre alta. Y tiene una especie de nombre escrito. Y usted sube una colina. Y eso está cerca de un gran río. Es el río Ohio. Y ese lugar es Cincinnati, Ohio. Usted viene de Cincinnati, Ohio. Eso es correcto. Si eso es verdad, póngase de pie. Vuelva a casa sana. Porque usted también está bien. Su fe la ha sanado. Dios la bendiga. ¡Aleluya! ¿Están creyendo? Amén. Párrafo 72. ¿Qué es la sinusitis para Dios? También el nerviosismo. ¿Lo tiene? Sinusitis y nerviosismo y todo acongojado, eso es correcto. No estoy leyendo su mente. Pero esa es la verdad. ¿Cree en Dios? ¿Cree que yo soy su profeta? Entonces levántese. Delante de la audiencia para testificar que usted lo cree y póngase de pie y sea sano en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Reto a cualquiera aquí a que mire en esta dirección y crea. Lo hago. Y todo el grupo de ustedes pueden ser sanados si lo creen. ¿Qué más pueden hacer? Él se ha levantado de los muertos. Él está aquí. Su palabra es verdadera. ¿Lo creen? ¿Cada uno de ustedes? Tengan fe en Dios. Entonces, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo, condenamos toda enfermedad aquí y oro, Dios, que expulses todo espíritu maligno, toda incredulidad y sánalos. Usted también, hermana, vaya, en el nombre de Jesús, sea sana. ¿Cree usted? Levante sus manos. Póngase de pie, entonces. No importa quién sea usted. Póngase de pie y den a Dios la alabanza. Alaben a Dios. Ustedes están sanados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.
Dios bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje cuando sus ojos fueron abiertos. Continuamos con la lectura del mensaje Lo que son las visiones, predicado en Speak Lake, North Carolina, Estados Unidos, Norteamérica, el 21 de abril de 1956, por el hermano William Mario Brana. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Beatriz, párrafo el 1 al 5. Amén, mis hermanos. Continuamos con este nuevo mensaje, lo que son las visiones, predicado el 21 de abril de 1956. Primero. Muchísimas gracias, hermano. Buenas noches, amigos. Muy feliz de estar aquí nuevamente en esta noche, de conocerles en el nombre del Señor Jesús, para ministrarles y orar por ustedes. Veo bastante pañuelos aquí en esta noche. En un momento oraremos por los pañuelos. Estamos contentos que ustedes creen eso, que sea la verdad. Eso procede de la palabra de Dios. Recuerdo que en África ellos tenían como 16 sacos de pañuelos, junto con las cartas, y el periódico decía: el hermano Branham es un poquito supersticioso, decía. Él estaba orando por unos pañuelos, y es así como ellos se alejan de la Biblia, sin saberlo. Eso es escritural, ordenado por la Biblia, por el pueblo, o el Señor, para hacer esas cosas. Párrafo 2. Bien. Esta noche, mañana por la tarde, es el servicio de clausura en el que se supone que estaré como a las 2:30 o las 3 en punto. Aunque algunas veces, cuando comienza, el hermano dice como a las 3 en corchete. O las 3 en punto. Entonces ellos repartirán las tarjetas de oración como a 1:30, a la 1:30 o a las 2. Entonces tan pronto salgan de su iglesia, donde quiera que estén. Y ustedes, los visitantes aquí, que son de fuera de la ciudad, que están aquí, pues hay algunas iglesias muy finas alrededor de la ciudad. Y el hermano aquí tiene una gran iglesia fina aquí. Estos otros ministros aquí, supongo, operando, nunca los había conocido, los de aquí atrás. Hay una tremenda iglesia fina en la mañana. Queremos que asistan a esas iglesias, a iglesia de su elección. Y si usted es miembro de alguna iglesia, pues entonces mañana póngase en sus líneas del deber. Párrafo 3. Y quiero agradecer al hermano Glenn por hacer esta reunión el domingo en la tarde para cerrar, porque eso demuestra un verdadero compañerismo y hermandad. Entre los hombres queremos que cada persona esté en su puesto del deber en sus iglesias, allí en su lugar. Ese es su deber, estar allí. Yo siempre he procurado hacer eso una costumbre de cerrar el domingo en la tarde, con mi culto de los domingos por la tarde, y después que tengamos la carpa del Evangelio, haremos la misma cosa. Incluiremos el domingo en la tarde, después del culto de la tarde. Y no tener el culto del domingo en la mañana, para que la gente pueda asistir a su iglesia, a su propia iglesia. Párrafo 4. Sentimos que cada persona está comprometida a asistir a alguna iglesia o pertenecer a una iglesia como cristiano. Ahora, mucha gente dice: oh, me quedo en casa y leo mi Biblia. Con estoy bien. No, la Biblia dice que no dejándonos de congregar. Tenemos que congregarnos, debemos pararnos juntos y todas las iglesias. Esta mañana escuché a un predicadorcito bautista, se me olvidó. Era como de aquí,
Lo estaba oyendo en la radio. De seguro yo agradezco a ese predicador, si está por aquí en algún lugar. Y el hermano, siga con ese mensaje. Ese mensaje es muy bueno, Good Smith o John o Johnson. Ese es él. El hermano Johnson, no le pediré que levante su mano, pero sí a usted está aquí, le agradezco. Ese fue un genuino mensaje. Dios le bendiga. También nuestro hermano aquí, ustedes oyeron un mensaje hoy y a todos ellos, ¿ve? Todos estamos trabajando juntos por una gran causa. El Señor Jesucristo. Oh, si solo pudiéramos derribar esas barreras. El párrafo 5. Anoche hablaba sobre la ciencia médica, quiropráctica, osteopatía y mucha más cirugía. La ciencia médica y todas esas cosas. Si ellos no pelean los unos a los otros, si todos procuraran trabajar juntos, qué gran ayuda sería eso. Si un dolor viendo que el quiropráctico pudiera ayudarlo, si se hicieran amigos, si el quiropráctico pudiera ver su pasado al colocar un hueso o lo que sea, y luego el osteópata, y hallara que la condición muscular no se pudiera mitigar, él tendría una operación y lo enviaría al cirujano. ¿No sería eso bueno? Esa es la manera que deberíamos ser. Ahora, eso es para la asociación médica. Ahora, los ministros, los metodistas, los bautistas y los presbiterianos, todos nosotros, pentecostales, o lo que seamos, deberíamos ser de la misma manera, ¿correcto? Amén, mi hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Claudia, en los párrafos del 6 al 10. Siguiendo con la lectura, lo que son las visiones, párrafo 6. Cuando yo pastoreaba en el Tabernáculo Bautista en Jeffersonville, bueno, en la Iglesia Bautista de Milton y otros lugares, recuerdo, tenía mi tabernáculo, todavía se mantiene en Jeffersonville. Y ahora, para mostrarles, tenemos un predicador metodista allí, predicando ahora, tomando mi lugar. Pero cuando yo estaba pastoreando allá, yo tenía un buen amigo que nació en la misma región en donde yo nací. Y él tenía la iglesia metodista calle principal en Nueva Albany, solo cerca de 5 millas abajo de la nuestra, la cual es una iglesita muy avivada, pues teníamos el mejor y el mismo compañerismo. Cuando él tenía un avivamiento, yo cerraba mi iglesia y nos íbamos para allá y él hacía la misma cosa conmigo. 7. Entonces nos echábamos bromas el uno al otro, ¿saben? Solo entre predicadores. Por supuesto, ustedes los laicos no saben de esto, ¿ve? Pero bromeábamos el uno al otro. Por ejemplo, él algunas veces me decía, yo me acercaba, alguien entraba, era salvo, y yo decía, bueno, hermano, ¿a qué iglesia pertenecía? Bueno, mi gente era metodistas, hermano Branham, y quiero que usted me rocíe. ¿Ve? Yo creo en el rocío. Yo decía, bueno, sabe, hermano, usted nunca se haría un buen miembro aquí. Aunque usted es un hermano, pero yo tengo un buen amigo aquí en Nueva Albany que se llama Johnson. Él es un metodista y él rocía. Entonces, esto es lo que haremos. Permítame llevarlo hasta allá y hablar con él al respecto, con el hermano Johnson, porque él es un hombre fino y él es todo un cristiano, una iglesia fina, avivada, llena del Espíritu Santo y gente muy buena. Yo dije, yo lo llevaré allá y hablaré con él. Ahora es un poco secos, no tienen mucha agua allá, pero él lo tratará bien. 8. Ahora, él recibía un miembro y diría, ahora, hermano Johnson, yo creo en el bautismo por inmersión. Yo quiero ser bautizado. Él diría, bueno, déjeme decirle que yo no bautizo, pero Billy allá en Jeffersonville, en el tabernáculo, él es un bautista y es un hermano muy fino. Allá usted se hará un buen miembro, más le aseguro. Él es un bautista. Él lo sumergirá hasta que las burbujas dejen de salir.
Y entonces, ahora sí, seguíamos con eso el uno al otro más. Teníamos compañerismo el uno al otro. Nadie le buscaba defectos al hermano Johnson, un hombre maravilloso. Aunque diferíamos hablando de teología, más creíamos en el mismo principio que el Señor Jesucristo murió para salvar a los pecadores. Eso era todo. Y creo que todos nosotros creemos eso. Y nuestras pequeñas cositas debemos olvidarlas y solo seguir adelante sirviendo al Señor. Y si yo no pudiera concordar con alguien, eso no quiere decir que él no es mi hermano. Eso está bien. Quiero que los otros hombres piensen lo mismo de mí porque esto... 9. Había 9 muchachos de nosotros y mi hermano, el que me sigue, un grande de 6 pies de altura, 1,82 centímetros, y con un peso de 190 libras, 88 kilos, cabello rubio, nariz chata, mejilla cuadrada, pues él no se parece a mí. No hay ningún parecido entre nosotros y ahí, pues, a él le gusta jugar golf. Y yo pienso que eso es una tontería. A mí me gusta cazar y él piensa que eso es una tontería. A mí me gusta el pastel de cerezas y a él le gusta el pastel de manzanas. Los dos tenemos nuestras diferencias. No nos parecemos. Nuestra naturaleza nos asemeja, pero su padre es mi padre. Si a la familia Branham pudo recibirlo a él con sus características y recibirme a mí por mis características, entonces somos hermanos. Y si Dios puede recibirlo a usted con sus características doctrinales y a mí con mis características doctrinales y darnos a los dos el Espíritu Santo, somos hermanos, correcto. A pesar de lo que sea, somos hermanos. Y es de esa manera que tenemos compañerismo, los unos a los otros. Mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpie de toda iniquidad. Todo el pecado es quitado. 10. 10 para terminar. Ahora, con estos pañuelos, siendo que tengo más éxito con los pañuelos, supongo entonces que cualquier cosa adicional, especialmente para el pueblo de América, los americanos tienen una idea en sus cabezas que alguien tiene que tocarlos o hacer algo con ellos o poner las manos sobre ellos. Siempre que consigan eso, solo es una tradición judía. Y yo solo estoy procurando hacer que crean de la manera gentil. Miren, los judíos decían, ahora ven y pon tus manos sobre mi niñita y ella vivirá. Ese fue Jairo, ese fue un judío. Mas el romano dijo, yo no soy digno que entres a mi casa, que vengas a mi techo. Dijo, yo soy un hombre de autoridad, a este digo, ve y va. Todo lo que está debajo de mí tiene que obedecer. Y él reconoció la autoridad suprema que Jesús tenía sobre las enfermedades. Él dijo, solo di la palabra y mi siervo será sano. Fíjense, ahí lo tiene, eso es todo. Ahora, Jesús nunca dijo demasiado en cuanto a Jairo, él solo recibió lo que pidió. Él fue y puso las manos sobre su hija, pero él dijo, ahora a estos que le seguían allí, él dijo, fíjense, esa es una tremenda fe, ni en Israel he hallado una fe similar. ¿Ven? Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hoy tenemos prédica. Hermano Alfonso, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Hermano Alfonso, confirme. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias. Gracias, Padre, porque nos permites, Señor, lecturar estos maravillosos mensajes, Señor, de los cuales, bendito Dios, en el tiempo que se dieron, Señor, con el profeta, Señor, la gente recibió en gran manera ricas bendiciones. Gente moribunda que estaba muriendo, estaba al borde de la muerte, Padre, fueron sanados de cáncer, de otras enfermedades. Oh, Padre amado, cuánto te agradecemos, Dios, porque tú hiciste todo lo que pudiste hacer, Señor, a favor de la humanidad en el tiempo que tuvo nuestro hermano Branham en esta tierra, que tú lo usaste, Padre,
pero creemos que todavía esta palabra está viva. Todavía esta palabra no está muerta, Padre. Nunca morirá porque es la palabra de Dios y esta palabra puede hacerle bien a la gente que lo escucha. Solamente se requiere que puedan tener fe para que puedan recibir, Señor, porque sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Padre amado, ahora pues, Señor Santo, estamos agradecidos contigo porque nos dieras este glorioso privilegio de ser participantes de las cosas tuyas, Señor, y poder nosotros ver cuántas maravillas, cuántos milagros, Padre, surgieron en aquel tiempo, Señor. Pero creemos que todavía pudieran surgir, Señor, si la gente puede ponerse a tu lado, Señor, puede ponerse al lado tuyo, Señor, y creer que estas palabras están vivas, la gente puede recibir lo que busca, Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos y hermanas que pudieron participar en estas lecturas de estos maravillosos mensajes. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos concedas gracia para el día de mañana y que podamos estar, Señor, apercibidos, Señor, para poder estar lecturando una vez más, si tú nos permites, amanecer con bien mañana, Señor. Así pues, Padre amado, te damos las gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Dios les bendiga. Shalom. Amén, hermano. Shalom a todos los hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Shalom. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos y hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Amén, amén. Diga, Dios les bendiga. Hermana, shalom. Shalom. Diga, no sé si me oye. Si escuchamos. Te escuchamos. Claro. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vivir eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Ven y vive, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple
que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio
de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.